nosotros tenemos que ser claros respecto a lo que estábamos presentando y lo que el gobierno entregó como respuesta. Nosotros estábamos presentando una propuesta de nivelación de zona, que corresponde a nivelar al resto del sector público que gana sobre el sueldo bruto total y quienes ganan, quienes tienen zona sobre el sueldo base. En términos simples, el gobierno nos presenta una propuesta irrisoria, una propuesta que significa nivelar una asignación de zona de 120 mil pesos anuales, tributables e imponibles. Tributable significa que tenemos que pagar un 10% de esos 120 mil pesos y lo que significa también el pagar la cotización de AFP. Entonces es una irrisión porque vendría a quedar cerca de 7 mil, 6 mil 800 pesos, un arreglo por el cual nos hemos movilizado durante tanto tiempo. Desde el mes de marzo en adelante comenzamos a movilizarnos, comenzamos a decirle al gobierno, negociemos. Y además el gobierno se comprometió en Santiago, el Ministerio de Hacienda, en la DIPRE, se compromete el gobierno a mejorar esto y a ponerse de acuerdo con los trabajadores públicos de la región de Aysén y de la región de Magallanes también. Se pone de acuerdo y promete el que este arreglo iba a ser como zona aislada, no como zona extrema. Entonces nosotros quedamos a la espera, nos hicieron esperar más de 3 meses una respuesta que debería haber llegado, digamos, en unos 15 o 20 días. Y el día 31 de agosto la Intendencia nos entrega esta respuesta. A nosotros nos parece que el gobierno no nos está tomando en serio, el gobierno está siendo muy irrespetuoso con los trabajadores públicos de la región, por tanto, por eso hoy día estamos nuevamente movilizados, protestando, hasta que el gobierno tome en serio esta demanda tan sentida de los trabajadores públicos de la región de Aysén. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál es el monto más o menos para que esto se normalice? Eso es lo que el gobierno tiene que sentarse hoy día. Nosotros pedimos, bueno, hay que conversarlo, o sea, nosotros no podemos establecer en este minuto los mínimos ni los máximos. Esa es una negociación que se gesta con la contraparte en este momento con el gobierno. El gobierno tiene que sentarse en serio a negociar y hacer una propuesta seria. Y nosotros diremos si es buena o es regular o es mala. Pero tenemos que, hoy día no le vamos a decir al gobierno, mire, negociemos que necesitamos el 100%, negociemos, queremos negociar y queremos que el gobierno nivele como corresponde a los trabajadores públicos de la región de Aysén. Este paro es indefinido, ¿qué es lo que podría normalizar para que esto se siga la conversación? ¿La llegada de alguien de la Hacienda, el Intendente? ¿Cuál es la línea? Bueno, esperemos que llegue hoy día una autoridad de Hacienda, una autoridad en serio. La autoridad, digamos, hoy día viene su secretario, aparentemente, y allí él nos traerá alguna respuesta, digamos, seria. Y allí veremos cómo nos enfrentamos para seguir negociando. Es cierto, esta movilización es un paro indefinido de los trabajadores del sector público hasta que no haya una respuesta seria del gobierno hacia esta demanda tan sentida.